sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mimada. Tenía como 14 cuando me iba a los conciertos de los Bukis, me iba con... Algunas veces los artistas logran tener tanta fuerza que alcanzan a influenciar de una manera determinante en la carrera de otros que vienen tras de ellos. En este caso especial, para nosotros los latinoamericanos, la intervención de Marco Antonio Solís en la carrera artística de Marisela fue el motivo por el cual se dio a conocer en nuestra región, de una manera tal que no volvió a salir de nuestras listas de reproducción. Mi mamá era mi representante. Desde chiquita me llevaba por toda la televisión americana. Y mi papá era cantante y ya tenía negocios, pero él le fascinaba la música, ¿no? Mariachi, todo ese rollo. Marisela Esqueda nació en Los Ángeles, California, en el año de 1966, pero de descendencia mexicana. En muchas partes es conocida como la Madonna Latina, la Dama de Hierro o simplemente como Marisela. Es la mayor de cuatro hermanos, de los hijos de Daniel y Adelina, ambos dedicados a la música. Ella como representante de Marisela y él, que aunque tenía negocios, era cantante también. Desde niña estaba muy rodeada de la música y todo lo que tenía que ver con ese ambiente, pues acompañaba a su papá en todas sus presentaciones. Yo estaba en un grupo así de cumbia y todo, y decía, vamos a grabar, ok, y de repente que me cambian todo y dicen, queremos que conozcas a un chico de los Bukis. La mamá la ingresó a participar en telenovelas americanas cuando era niña, comerciales, portadas y algunos trabajos en programas de televisión. Era buena estudiante, pero debido a los compromisos extracurriculares le ponen un tutor, hasta que puede por fin terminar su preparatoria sin querer seguir alguna carrera profesional. No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor, que te quiero así y eso más. ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo. Comenzó a cantar profesionalmente a los 14 años. La compañía disquera en la cual estaba contratada le cambió el esquema artístico, pues su finalidad era grabar cumbia tropical, y la disquera le informa que debe trabajar en la elaboración de su álbum con el vocalista de la agrupación Los Bukis de México, Marco Antonio Solís. Ella no conocía nada de la banda, por lo tanto no tenía idea de quién era el Buki. En un comienzo la relación entre el Buki Mayor y la Dama de Hierro fue puramente amistosa y de trabajo, pero la elaboración de este álbum duró aproximadamente un año antes de salir al mercado, y es que hubieron varios inconvenientes. Entre estos, los más importantes son la falta de español en Marisela, quien no entendía prácticamente nada de lo que cantaba, las fallas en su dicción, tanto tiempo juntos, terminó por desatar la más alocada forma de ser de la niña, quien apenas tenía 14 años, despertando el interés en el Buki. No, pues Marco escribió los temas en mi casa, los escribía y platicábamos y todo, pero aparte era mi dicción que era muy americano, y aparte tuve que entender lo que estaba cantando. Ella los acompañaba a todos los conciertos y Marco Antonio la trataba enfrente de los demás de una forma muy especial, hasta que no hubo más remedio de dejar que todo se supiera y se armó el gran escándalo, ya que ella era muy menor de edad, pero aún así a ninguno de los dos le importó lo que dijeran en los medios de comunicación. La relación de ambos no tardó mucho en finalizar, o mejor dicho, en quedar en el limbo, pues ella se la pasaba viajando promocionando su música y Marco Antonio en sus continuas giras con la agrupación de los Bukis, así que optaron por terminar lo que apenas comenzaba. Marisela asegura que cuando ella conoció a Marco, este aún no se había casado con la actriz Beatriz Adriana. Cuando termina su relación, el Buki se casa con la actriz con quien tiene una hija, pero luego de un corto tiempo se separaron y entonces Marisela vuelve con él. Cuando ya estaba bien posesionada del idioma español, es invitada a participar del programa dirigido por el mexicano Raúl Velasco, Siempre en Domingo, diciendo la misma artista que desde niña había querido aparecer en ese programa. De su primera producción con el Buki, se vendieron muchos millones de copias del disco, especialmente la canción La Pareja Ideal, que era interpretada por la pareja del momento, Marisela y Marco. El asunto del dinero era manejado por su madre, quien fue apoderada desde el comienzo de su carrera, pues ya desde niña estaba acostumbrada a recibir dinero a causa de sus trabajos en la televisión norteamericana. Aunque ya con presentaciones, la cantidad de dinero fue en aumento. El tema financiero se volvió un poco más difícil de manejar, pues apenas tenía 16 años. Su padre, que era el otro manager de la carrera de su hija, ayudó mucho a afrontar el buen comportamiento frente al aspecto del dinero que ganaban. Yeah.
La jovencita ya estaba cansada de estar encasillada solo en el trabajo y muy poca diversión, trabajando de una manera asfixiante. Desde los 14 años, desde el mismo momento en que comenzó a acompañar a los Bukis en sus conciertos, comenzó a ingerir bastante alcohol y se metió en la cocaína para que en la casa no la vieran alcoholizada. El alcaloide estaba destruyendo muchos aspectos buenos de su vida, ya que no curaba ninguna cosa mala de su cuerpo, lo que hacía era transformarla en una peor. Decide retirarse un poco del medio artístico y se va para Nueva York, pero allí la situación no mejoró, pues continuó el consumo de alcohol y cocaína, además de la soledad en la que se encontraba. Asegura enfáticamente que la droga no es recomendable desde ningún punto de vista y que la mejor forma de salir de ellas es tener una voluntad fuerte, que así podrán vencer cualquier tipo de adicción. Tenía como 14 cuando me iba a los conciertos de los Bukis, me iba con ellos, me iba a las fiestas. La cocaína. Estabas tú con tus copas y alguien te dijo... No, ya no podía ni caminar, es que joven. Estabas borracha, pues. Borracha. En su carrera artística ha hecho duetos con varios artistas. Entre estos se puede contar a Marco Antonio Solís y Álvaro Torres, cuyos temas La Pareja Ideal y Mi Amor por Ti han sido dos de los más grandes éxitos de su carrera artística. En la década de los 90s se casa con Juan Manuel Hernández, hijo de un músico, cuyo matrimonio dura aproximadamente 2 años y medio. Se divorcian, pero queda la que fuera hasta el día de hoy su única hija. Decidió separarse porque su marido se había convertido en un mueble más de la casa, sin producir. Estuvo en los escenarios hasta que tenía aproximadamente 8 meses de embarazo, y al nacer la niña, no quiso amamantarle de forma natural, sino con un biberón desde el comienzo. Con rumba, con drogas, con orgías. Oh my stars, ¿qué te puedo decir? Yo empecé mi carrera desde los 80, así que todo era popular, las orgías, las drogas, el party, la rumba, qué rico, ¿eh? Su segundo esposo era judío, y aunque ella respete mucho sus creencias porque también cree en Dios, no quiso seguir a su esposo en sus lineamientos, pues ella se considera ciencióloga, ya que es seguidora de la doctrina que argumenta que la felicidad se busca a través de la comprensión del mismo ser y de los demás como entes espirituales. En la vida de Marisela, tanto artística como personal, el principal referente era su madre, quien fue su amiga, manager, confidente, compañera, maestra y muchas cosas más. Por eso el día de su muerte en 2019, el dolor se veía plasmado en su rostro y en sus palabras acongojadas. El título de La Dama de Hierro le quedaba como anillo al dedo por tantas veces que superó las adversidades para luego seguir adelante, siempre dejando lo que piensan los demás acerca de lo que ella hace atrás sin darle importancia. ¿Quiénes son? En el año 2007, lanza un nuevo álbum llamado Noches Eternas, en el que plasma el estilo ranchero en muchos de sus temas destacados e incluye 2 temas de la gran artista Rocío Dúrcal. En años anteriores, después de dejar el apoyo del Buki, comienza a cosechar sus propios éxitos con canciones en versión banda. También experimentó con otros géneros como boleros, banda, rancheras y grupera, volviéndose muy interesante su carrera artística. En la actividad artística actual de Marisela, hace presentaciones periódicas tanto en Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. Su relación con su hija, quien también es intérprete pero que hasta ahora aún sigue cobijada por la sombra de su madre, de la que quiere salirse, es muy buena. En La Dama de Hierro podemos ver que cuando se quiere, se puede salir de todas esas adicciones en las que hayamos caído y que el común de la gente no lo entiende así. El ritmo de la vida me parece eras tan diferente cuando estabas, sí que era diferente cuando estabas. ¿Con cuál de las canciones de Marisela te sientes identificado? Déjanoslo saber en los comentarios.